thank mm -hmm. you diferentes tipos de museos, pero siempre establecen alguna relación con el territorio donde se encuentran. Hoy nos encontramos en el Casco Histórico de Verazategui, localidad de la provincia de Buenos Aires a medio camino entre la capital federal y la ciudad de La Plata, y vamos a conocer un museo muy especial y la relación que tiene con esta ciudad. Hoy vamos a conocer el Complejo Municipal San Francisco. El Complejo Municipal San Francisco está ubicado en un espacio patrimonial. Específicamente que era un antiguo almacén de ramos generales y vivienda. Esto era la familia Traverso, que era una familia de origen italiano, que llega para la década del 20 aproximadamente a Verazategui, compran un solar, que es un cuarto de manzana, y lo que decían era hacer un emprendimiento familiar vinculado con el comercio específicamente. En esa época lo más común eran los, estos almacenes de ramos generales porque se podía adquirir cualquier tipo de producto y a veces hasta servicios específicamente. Acá se podía comprar desde un kilo de harina hasta la rueda de un carro o hasta tela para poder hacer un vestido. Eran espacios realmente de encuentro ciudadano, porque también del negocio que estaba de por medio de un intercambio de información, de encuentro hasta de chusmerío que pudiese llegar a darse. Eh, esto es interesante destacar, porque ese primer origen con un intercambio de mercancía, de algún producto, Hoy en día, ya resignificado como un espacio dedicado a la cultura, donde funciona el Museo Histórico, el Museo del Vidrio y la Escuela Municipal del Vidrio, trabajamos otro tipo de mercancía o de capital ya simbólico, tiene que ver justamente con la historia y con la memoria de la comunidad, o con las historias y las memorias de la comunidad. El complejo tiene una, un espíritu así... Que, que al ser desde afuera una casa tiene como una dinámica de, de ese lugar, ¿no? Donde van ingresando, saliendo, donde también hay una convivencia continua, no solamente con el patrimonio histórico, sino también con lo que va surgiendo en la actualidad, ¿no? Desde la actividad propia del museo, la actividad de la escuela, los, los alumnos que ingresan, los visitantes que vienen, es como que todo se renueva continuamente. La visita propiamente dicha se inicia en el museo histórico y natural. Aquí, en compañía de alguno de los guías del museo, el visitante puede conocer aspectos sobre la flora y fauna originaria de la región y entrar en contacto con la historia de Berazatei. Nosotros utilizamos las habitaciones y los sectores de esta casa para, eh, para tener justamente hitos históricos en relación a la historia de Verazatei. Hacemos referencia a los tambos, las quintas. Hay una fotografía que es de un tambero, que es de don José Clemente Berazategui, que llevamos su nombre porque él dona parte de su tambo para que se construyese la estación de trenes. Esa llegada del ferrocarril lo que trae es justamente la incorporación de un medio de transporte tan rápido que podían llevar los tarros lecheros, los quesos, las verduras que se producían acá y venderlas en Buenos Aires. Y entraba dinero. Entonces, ese dinero hizo que muchos de los pobladores que estaban aquí empezaran ya a, a dejar su actividad. Esto, por ejemplo, fue de uno de esos chacareros que decide lotear su chacra. Ya después comenzamos también con el relato más de la vida cotidiana de lo que era el barrio, de lo que era la actividad más en esta zona, que es el, un poco, toma ese relato de la cocina del museo. Eh, la sala cocina parte del museo se decidió tratar de reconstruir lo más fiel a lo que era una cocina entre los años 20 y la década del 50, aproximadamente, que fue el momento de plena convivencia de personas en este lugar. Y siempre es el espacio más emotivo del museo, porque, si bien es el espacio más chico del museo de exposición, porque es una cocina, que eh, no tiene que ver con las otras salas, siempre es donde se potencian una cantidad de recuerdos y memorias, específicamente por lo que tiene ese nexo con lo emotivo y con lo cotidiano de la vida de cada uno. Y... Ya con la llegada en 1906 de Rigoló, comenzamos a hacer el relato más propio del desarrollo de la industria y lo que va dándole identidad al partido, ¿no? esto de ser capital nacional del vidrio, para luego eh, llegar al, a lo que es, una vez que ya tenemos el desarrollo más industrial, el desarrollo poblacional. Comenzamos a pensar en la idea de un partido consolidado. La gesta de la autonomía, específicamente como un hito local que implica la separación del partido de Quilmes. Ese proceso duró 12 años y estuvo conformado por infinidad de vecinos y de vecinas de los sectores más diversos. La moto que se expone en el museo está, está tomada como una especie de icono en particular. Esa moto era de un vecino, de Victorio Bruni, que fue el quien la donó al museo, y esa moto encabezaba la caravana de colectivos, micros y camiones y bicicletas que marcharon el 27 de octubre del 60 hacia la ciudad de La Plata para la legislatura exigir a los legisladores de ese momento que justamente pudieran aprobar la ley de autonomía. El desarrollo de Verazategui está estrechamente relacionado al establecimiento de la fábrica Rigoló. Una zona casi rural de Tambos pronto empezó a urbanizarse y a desarrollar una industria propia y casi única en el país. Rigolot era un empresario francés que llegó llegado de Angoulême, un pueblo en el sureste de Francia, había llegado a la Argentina unos años antes con la intención de armar un negocio vinculado con el papel y la importación. Al poco tiempo, se da cuenta de que había ciertas mermas. ¿Cuál era la merma? Que la producción de tinta avanzaba, pero los productores de vidrio no daban abasto para generar los contenedores para esa tinta. Automáticamente detecta de que el negocio no estaba ni en el papel ni en la tinta, el negocio verdaderamente estaba en el vidrio. Paralelamente a esto se da que uno de sus sobrinos ya queda huérfano en Francia, bueno, él viene a vivir, que es Gastón eh, furbel Riolo. Gastón tiene un vínculo con el vidrio en particular porque él venía de una familia de, de maestros vidrieros. Cuando vino Gastón acá fue solamente abocarse a la producción de vidrio para la venta de esos tinteros. Pero empezaron a, a tener como esta necesidad otros gastón eh, piensa esto como posibilidad y comienza la idea de la cristalería eso también atrajo a otros inmigrantes que también tenían formación en vidrio y esto se fue poblando esta radicación frente a la estación ferroviaria justamente lo que permitió es que el número de obreros que estaban trabajando que empezaban a trabajar dentro de la fábrica se empezaron a radicar en las inmediaciones por una cuestión lógica de disponibilidad de trabajo eh, los ingresos y egresos de obreros con el pitorro fabril que marcaban, marcaban horarios y ritmos en la comunidad. Esto se potencia para conocer y tiene como su pico de esplendor en el momento de estado de producción plena del país de industrialización, que se da en los años, entre los años 40 y 50, con la avanzada de políticas sociales con torno al peronismo, justamente que hacen ahí una especie de binomio muy particular donde actualmente eh, la memoria colectiva, siempre que hablamos de la fábrica en particular, recuerda ese momento, ese periodo histórico de plena expansión. Y ese vínculo pleno entre comunidad y fábrica. Existen dos salas. Una es, eh, nosotros lo llamamos como este, eh, la parte de eh, rigoló antiguo, donde vos allí tenés montado un banco de soplador, tenés cañas originales, estamos hablando de, de un soplado con caña, eh, como para formar, hacer botellas, hacer vasos. Y entonces allí tenés todas las, las herramientas que se utilizaban. En esa misma sala hay este, enfocado en los distintos aspectos que estuvimos mencionando recién. Es decir, de cómo tenía una, una actividad relacionada con la comunidad. Y después tenés otra sala, que nosotros la llamamos la sala de cristalería. Lo que tiene, lo que tiene maravilloso es justamente. La, la diversidad del trabajo en vidrio que adquirió Rigolo en este momento. El, la cristalería en sí tenía una producción de vidrio importante, pero la sección artística le, le otorgó distinción. Es decir, que nosotros estábamos llamados a ser la, la Venecia de América, este, Murano de América. Este, bueno, los avatares de la economía, de, de la industria, hacen que hoy en día en la Rigoló ya no se fabriquen objetos de cristal. Sin embargo, seguimos diciendo cristalería rigoló. La fábrica Rigoló transformó la región no solo en lo industrial. A través de sus artesanos, empezó a aparecer una obra artística única que forma parte de la identidad de Verazategui. Pero eso lo vamos a conocer en el próximo bloque. La primera sala del Museo del Vidrio está dedicada a dos artistas que desarrollaron su obra a la par de su trabajo como artesanos en la fábrica Rigoló, Lucrecia Moyano y Félix Verdizac. En el caso de Lucrecia Moyano, ella era una diseñadora contratada por Rigoló. En 1934 Rigoló la contrata y le otorga el cargo de directora de la acción artística de la fábrica. Era un cargo nuevo, era un área nueva que se creaba con un cargo obviamente nuevo dedicado, en este caso, justamente a toda esa producción, ese itinerario, ese imaginario que Rigoló quería crear en cuanto al vidrio, en el arte. Ella queda atrapada por la magia del vidrio y entonces ella no se conforma con hacer un dibujo y que luego eso lo realizara un vidriero. Ella quería estar en la factura de la obra. Entonces le pide a Rigoló venir y estar dentro de lo que son los hornos de soplado. Pensemos que si la fábrica contaba con 4.500 obreros, esa sección seguramente está usando una centuria de obreros a cargo de una mujer. Y no es que la mujer tuviera menor capacidad, sino que los obreros respondieran a órdenes, ¿no es cierto?, de trabajo y de metodologías y de ritmos de una mujer, iba a ser también un, una apuesta interesante de la fábrica. Funcionó porque durante más de 20 años, hasta los años 54 en que cierra esa sección, estuvo a cargo de Lucrecia Moyano. Hablemos de sus obras. Las miramos, sus obras, y vemos que son de avanzada. Son obras que vos podés mirarlos hoy con tus ojos y ver en esas obras formas, eh, modelos, eh, colores, eh, diseños actuales. Obra de ella hay en, en el Smithsonian, hay en el Corning Glass, que es el museo de arte en vidrio más grande del mundo. Y hasta hizo una muestra temporaria en el 1954 en el Louvre. Félix era escultor en piedra y era luthier. Cuando él descubre el vidrio, se dice que pronunció una frase entre un italiano champurriado con, con castellano, que dijo, qué hermoso material para hacer una escultura. Ahí fue que tomó un pequeño bloque de vidrio, el cual se lo lleva a su casa y con una técnica muy particular empieza a realizar un tallado. ¿Qué constaba esa, esa talla? Es que con un taladro percutor sumado a una manguera que daba resistencia al material al vidrio, él iba tallando en vez de con un cincel, con ese taladro. ¿no cierto, marcando punto por punto la escultura que él quería realizar. Cuando comienza a trabajar, su primer trabajo fue la mascarilla, que es donde él, él logra como generar eso, justamente el tallado, sin ninguna terminación, además de eso, o sea, hizo la, el rostro y ya después comienza toda una etapa donde él come, busca que, como todo escultor, que las piezas tengan sus cuatro frentes. y comienza a utilizar la técnica que es el facetado de en vidrio para darle como ciertas líneas, eh, ciertos cortes que permitía el pase de la luz. Yo tengo un, particularmente una preferida, ¿m? que es este, de las que están expuestas, es la más pequeñita. ¿m? Es una, una pequeña pieza que en realidad este, lo que muestra es el rostro de Washington. Pero das vuelta la obra ves que está facetado. Al estar facetado, convierte esa figura de Washington en algo completamente diferente, y lo que vos estás viendo es algo cubista. Entonces, sin romper la obra, sin hacer ningún tipo de modificación, vos tenés en una misma obra dos escuelas, dos estilos completamente diferentes. Y lo que conservamos acá en el museo es parte no solamente de sus obras, sino también de su taller, las mesas que están, las herramientas que están son de él. Entonces también nos, nos lleva y nos remonta a ese momento, ¿no? Al momento del creativo de él, al momento más personal, ¿no? Porque si bien él no pensaba que todas estas obras iban a terminar en el museo. Él tenía como esta co cuestión así como tanto como Lucrecia como en la etapa así más artística un vínculo personal con el vidrio. Organizado por la Escuela Municipal del Vidrio, se realiza anualmente el Salón Nacional del Vidrio en el Arte. Que convoca artistas y artesanos de todo el país. El subsuelo del museo está dedicado a los ganadores de los distintos premios otorgados por el salón. Cuando se empiezan a planificar las salas del museo en particular, había un espacio oficio que había que destinar justamente para las colecciones de arte en vidrio contemporáneo. Entonces se decidió poner en condiciones ese sótano de la casa para albergar estas piezas. En agosto comenzamos a recibir las piezas para el salón del vidrio. El año pasado tuvimos aproximadamente 80 piezas recibidas y realmente es este hermoso observar cómo esas obras tan diferentes unas de otras eh, conviven en, en ese sótano bajo un mismo elemento que es el vidrio. Y hoy el vidrio tiene otro concepto hoy el vidrio acá en Veracruz está creo que marcado fuertemente con la escuela del vidrio. Y lo, que, y lo que va marcando la escuela y lo que también va desarrollando en la escuela es, es justamente esto, es el desarrollo hacia otro lugar, hacia otro lenguaje del vidrio. Eh, tres profesores de acá, de la Escuela del Vidrio, eh, son ganadores y es un orgullo para la escuela porque tenemos a Nicolás, que es profesor actualmente, pero fue un chico que vino a la escuela a los talleres de adolescentes. Eh, la serie esta, que es justamente la que se encuentra en el museo, eh, tiene una relación con la tradición flamenca, puntualmente con las vanitas, que son un, un estilo de, de pintura que nace en Holanda, que eh, son eh, como foco principal el uso del cráneo como estética de, de la muerte, pero vista desde la, la idea de que todos somos iguales y que la vida se termina para todos. Estas vanitas, de alguna manera, son una limitación al poder. Eran, de alguna manera, una ofrenda que se le daba a los reyes para recordarles que su poder tiene un límite. Karina es eh, vecina a nuestra ciudad de Berazategui y está vinculada para con el museo y con la escuela desde hace más de 15 años en particular. Las piezas que contamos en el museo eh, son tres en particular. Si uno las ve a simple vista, dice que son de artistas distintos, diferenciados, pero uno empieza a indagar y a profundizar, y empieza a encontrar ciertos nexos en particular. Eh, para mí una de las obras más eh, emblemáticas, que esta es la primera, de Karina que ingresa al museo por el Salón del Vidrio en el Arte, que se llama Agua. Esa es una obra que yo hice cuando quería mmm, un poco mostrar mi destreza técnica. Tenía como la necesidad de que supieran que sabía. ¿no? Entonces hice una obra gigante. Después hice una obra que se llama El Visionario, que es una obra pequeñita, que fue cuando me impresioné por la lectura de toda la historia de la ciudad y bueno cómo Rigoló pudo tener, este, no solo Rigoló, sino la continuidad de la escuela, la gente que pudo ver un poquito más y que pudo traer las ideas y llevarlas a, y sostenerlas. Y la última obra, que es Sexto Sentido, está más relacionada con esta etapa que te digo, que tiene que ver con toda esa vida que no nos explicamos, pero que la vivimos paralela a la vida que es tangible. ¿no? Mira, a mí me gusta mucho todo lo que está en el sótano porque siempre yo creo que el artista da cuenta de cómo fue el proceso del, del tiempo que le tocó vivir, ¿no? Como que cuenta la historia. Y creo que el, el, la elección del jurado o de los jurados que han ido pasando ha sido siempre tratar de elegir cuándo se usó como herramienta de significación. Es una, el vidrio es una herramienta que está en cualquier cosa, se puede usar para cualquier cosa, pero en este caso es una herramienta expresiva y en ese museo está eso. Dentro del complejo municipal San Francisco funciona también la Escuela Municipal del Vidrio, dedicada a formar a las nuevas generaciones en este arte. En el próximo bloque vamos a conocerla en profundidad. La Escuela Municipal del Vidrio es referente a nivel nacional y convoca a artistas y artesanos de todo el país para estudiar las diferentes técnicas que confluyen dentro de este arte. La escuela comenzó con talleres. Esos talleres comenzaron a, fun a funcionar y teníamos muchísima gente que concurría de todos los lugares de Buenos Aires. Y bueno, alguien me dijo que había una escuela de vidrio en Berazategui, digamos, ingreso en la etapa fundacional de la escuela, donde prácticamente profesores habían tantos como alumnos. Entonces era muy flexible el sistema, porque no había una autoridad que dijera esto es así, 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 sino que íbamos probando, era un laboratorio abierto. Y existe, empieza la posibilidad de traer gente del exterior para formar a los docentes. Entonces ahí el salto es muy grande. Para cuando vino para acá a formar parte de lo que es esta, este complejo, este, ya vinimos con una formación de varios talleres y ya empezamos a formar lo que sería la escuela. Y la información en vidrio, como yo la veo en la Argentina y lo he hablado con algunas personas de la universidad, está o totalmente automatizada, que son las grandes fábricas, como Rigoló, la que tenemos aquí, o se transfiere de modo empírico. Entonces, es muy importante esta escuela porque lo que hace es nuclear esas disciplinas y de algún da dar un justo medio, ¿no? Tenemos varios exalumnos que han hecho también este, su carrera afuera o acá y están trabajando para la escuela. Yo siempre digo que la escuela del vidrio tiene un espíritu. El espíritu del vidrio le digo yo. Será porque nosotros no nos formamos en otra escuela y venimos a enseñar, sino que somos productos de esta misma escuela. Es muy lindo dar clases porque... Eh, digamos, es como que hay dos tipos de, de alumnos, digamos, están aquellos que ya tienen conocimientos y que vienen con alguna base y vienen a perfeccionar, eh, y están aquellos que no tienen ni idea, nunca agarraron un cortavidrio, si están así eh, y se fascinan como me fasciné yo. Está bueno, a mí, a mí la verdad me dejó muchas cosas y aprendí muchas cosas, es muy acelerado y la verdad te deja mucho. Yo entré... Está bien que entré sabiendo cosas, pero ya me había olvidado de muchas por el tiempo y de repente empecé a hacer todas estas cosas que yo nunca las había hecho. Está muy buena en la práctica, sí, sí. Eh, o sea, el alma no tiene edad, el alma del artista no tiene edad. Y bueno, todos eh, vienen a interesarse justamente en aprender el arte. Y gente joven como gente muy grande. Eh, es como que en todos somos parecidos, en todos colaboramos eh, y siempre dando una mano entre todos. Sí, es, está bueno el ambiente. Cualquier pedazo de vidrio es engañoso porque un pedazo de vidrio ya es lindo en sí mismo. Entonces hay que ver qué se hace con eso. Porque es muy fácil el contento estético de un, de un elemento así, puede ser hermoso en sí. Entonces nosotros acá buscamos que eso tenga. Ya, como les decía antes, una, una intención o que, que sirva como herramienta de significación. La transferencia hacia los alumnos siempre es desde ese perfil. El perfil de la escuela, por lo menos como yo lo veo desde el principio, tenía un perfil artístico, es decir, empezó con la idea de un lugar donde se hiciera arte en vidrio, con una identidad nuestra. A mí me gusta el proyecto de esta escuela que es único. No hay otro proyecto como este. No hay en la Argentina ni en los países cercanos el proyecto, el impulso. Yo no soy de la zona, soy de La Plata, y sin embargo veo que eh, acá la Secretaría de Cultura o no sé quién corresponde, le dan mucho impulso. Y se nota, la escuela crece. Es la única escuela que hay en Latinoamérica. Y para nosotros realmente es un orgullo y, y que vengan gente de otros lados. Nosotros tuvimos gente, chicas o alumnos que vinieron de Chile, están viviendo acá y después vuelven a... A Chile, a nosotros eso nos conmueve porque realmente eh, uno nunca sabe a dónde vamos a llegar con esto. La visita al complejo municipal San Francisco ya está terminando. Conocimos algo sobre Verazategui y su relación con el vidrio, tanto en el presente como en el pasado. Pero son muchas las historias que pudimos conocer realizando este programa y es imposible contarlas a todas. Entre ellas, queremos rescatar una que creemos resume el espíritu de este lugar. La construcción realmente del museo, eh, el origen que tiene, justamente tiene que ver con un grupo de vecinos interesados en la historia local que le proponen al municipio justamente la creación de un museo histórico municipal para que cuente la historia del lugar. Eh, la conformación de las colecciones del museo, en un 90%, por no decir un 100%, están formadas por donación de vecinos e instituciones. Particularmente la pieza que... Yo tengo, no es una relación fetichista, pero bueno, hay una relación muy particular. Si bien no tiene que ver con mi historia personal, eh, sí, por lo simbólico que implica esas piezas dentro del museo. Estas piezas son dos, pero que son una en particular. Son dos piezas de papeles hechos en vidrio en los años 30 a 40 aproximadamente por un obrero de la fábrica, se eh, llamaba Santos. Su novia Milina había sido reina del Carnaval, también de este barrio, el barrio San Francisco, y cuando Santo, después de unos años noviando, quiere casarse con Milina, y lo que hace es fabricar él en la fábrica, robándose materiales, en momentitos y demás, dos pisos de papeles, uno con el nombre de Santos dentro grabado con una filigrana y otro con el nombre de Milina, y los dos decorados con una mariposa. Eh, en un taller de memoria que hace al que hace el museo, vinculó sobre el Carnaval. Ellos se acercan, cuentan su historia del carnaval, él ¿eh? sus anécdotas con la murga, los bailes y demás, milina su historia también como Reina del Carnaval, lo que vivía en el barrio, esa construcción colectiva que era esa fiesta. Y se creó un vínculo entre el museo, el personal del museo. Para con este matrimonio allá de abuelos. A los pocos días de generado este encuentro esta tierra de memoria, aparecieron en la puerta del museo Santos y Melina con una bolsita. Y ellos manifestaron que tenían para donar una pieza, unas piezas al museo. Bueno, fantástico. Sacan de una bolsa, ¿no es cierto? Estas dos piezas de arte en vidrio, estas dos piezas de papeles. Y empiezan a contar esta historia que yo les, conté, les yo les comentaba recién. La persona en ese momento los recibe, automáticamente les dice que no que eso no era posible, porque eran como si los anillos de casamiento estuvieran dándonos al museo. Ellos tenían hijos y nietos, y en el futuro bisnietos, que podrían realmente tenerlos dentro de un aparador, de un trombolo en su casa, como algo simbólico de sus abuelos. Hasta que finalmente el museo, por la insistencia de estos dos, decide justamente tomarlo en donación. Se hace la ficha, se firma, se sella y se van. A los cinco minutos vuelven, tocan la puerta del museo, el personal del museo, ¿qué pensó? Que obviamente venían a pedir para llevárselos de vuelta, que sabían, habían, querían rechazar la donación. Eso no fue así, sino que hicieron solamente un pedido en particular: es que las piezas pudieran ser expuestas siempre juntas como ellos dos. Así que eso me parece que es lo más interesante eh, del museo, también de la macrohistoria que cuenta de procesos de construcción social, económica y política, de desarrollo y demás. También está ese espacio para las, las historias pequeñas que son las grandes historias. Por eso me parece más que significativo esos dos papeles, también de la técnica, el desarrollo y demás, y justamente la historia de dos personas que vivieron eh, y que se amaron. El complejo municipal San Francisco y sus diferentes áreas nos dan una imagen de la historia de esta región, conjugando en un mismo espacio el pasado al mostrarnos el origen y desarrollo del municipio, el presente con sus desafíos y el futuro y sus posibilidades. Esto fue Museos y nos despedimos hasta el próximo programa.